Muy buenas corazones y bienvenidos de nuevo con las chidas. En este vídeo os traemos noticias de que la compañía de Square Enix podría hacer más remakes de sus juegos clásicos. Square Enix es una de las mayores compañías en el mundo de los videojuegos, teniendo sagas tan importantes como Final Fantasy, Kingdom Hearts, Dragon Quest, entre otros. La saga de Final Fantasy es una de las más populares, y próximamente tendrá revisiones de dos entregas, Final Fantasy XII de Zodiac Age y el esperado Final Fantasy VII Remake. Hace unos días, el director de remaster de Final Fantasy XII ha hablado sobre estas revisiones y ha confirmado que Square Enix puede sacar nuevos remakes de entregas clásicas de la saga, después del remake del juego de Cloud y sus amigos. Final Fantasy XII es un título de PS2. En los juegos anteriores de la PlayStation 2, va a ser muy difícil una remasterización a un nivel adecuado de calidad. Esto significa que lo más posible es que los próximos juegos de Final Fantasy sean remakes. Katana ha dado posibilidad de que tengamos nuevos remakes de entregas clásicas de Square Enix, pero una vez que salga Final Fantasy VII Remake, creemos que la mayoría ya sabéis la diferencia entre un remake y un remaster. Un remaster es el juego remasterizado en HD con mayor definición y mantiene sus niveles gráficos, pero en cambio un remake es empezar el juego desde cero manteniendo su concepto, pero se suele introducir novedades jugables y a veces en la historia. Así que títulos tan importantes como Final Fantasy IX, Final Fantasy VI o Final Fantasy VIII podrían tener remakes, pero será tras la salida de la nueva versión del juego de Cloud. Además, se rumorea que tendremos más figuras de Funko Pop de Kingdom Hearts, y sería nada más ni nada menos que las figuras de Sora, Riku y Kairi. Según el usuario de Instagram de Funko Finder, Funko está realizando nuevas figuras de la saga de Kingdom Hearts para Sora, Riku y Kairi, y también un sin corazón. No hay fecha de lanzamiento todavía, pero según el post de Instagram, este rumor ya había salido también con las figuras de los personajes de Disney más importantes en la saga, las de Mickey, Donald, Goofy, Pete, Chip y Chop en su versión de Kingdom Hearts. Curiosamente, también se ha registrado Funko Pop de Frozen. ¿Podría esconder que Frozen será un mundo en Kingdom Hearts 3 o simplemente es casualidad? Gracias a nuestro amigo Lugre por el dato. En estos días nuestro PC está roto. Aún así, seguiremos subiendo vídeos y puede que hagamos algún directo desde la PlayStation 4 para compensar un poco la actividad del canal. Cualquier sugerencia, amigos, lo dejáis en los comentarios. Si os ha gustado este vídeo y si queréis, dale like, comentad, suscribíos para más vídeos. ¡Hasta el próximo vídeo, corazones! ¡Hasta luego!